Am I on? Okay, good. Well, I want to talk to you very personally for a few minutes. Quiero hablar muy personalmente por unos cuantos momentos. I don't know. I think most of you were here last week. Y creo que la mayoría estábamos aquí la semana pasada. I don't know if you remembered the sermon last week. No sé si recuerdan el sermón la semana pasada. I'm actually kind of hoping that you might have forgotten it. Y estoy esperando que se les haya olvidado. I felt uneasy after last week's sermon time. Me sentí un poco incómodo después del sermón de la semana pasada. Later in the day, I had the courage to ask my wife how she thought it went. Y hoy tuve el valor de preguntarle a mi esposa qué pensó con eso. Because she usually listens, you know, online afterwards. Porque ella usualmente escucha después en línea. And she said, you know, I think you should talk to God about that. Y me dijo, ¿sabes qué? Creo que deberías de hablar con Dios sobre eso. That's a different response than I normally get. Y es una diferente respuesta a la que suelo tener. Usually she emphasizes a few good points that I made. Usualmente ella se enfoca en unos buenos puntos que he hecho. Maybe offers a couple suggestions. Quizá me ofrece algunas sugerencias. And that's it. Y usualmente ahí acaba. But she sensed that something was off. Pero ella sintió que algo no estaba bien. And with the wisdom that she's gained over the years, y con la sabiduría que ella ha tenido durante los años, she just told me to talk to the Lord. Él me dijo que hablara con el Señor. Instead of trying to tell me herself. En vez de ella tratar de decirme. So I listened to my sermon. Así es de que escuché mi sermón. And I was pained. Y me dolió. I appreciate those of you who were kind and shared. Aprecio aquellos de ustedes que tuvieron bondad y compartieron. That it was good and you got something from it. Que estuvo bien y que sacaron algo de él. But there was a lot of me in that sermon last week. Pero había mucho yo en ese sermón pasado. And when I see that happening, y cuando me doy cuenta que eso pasa, it really pains me. Me duele. Because you don't need me. Porque no me necesitan a mí. You need the Lord. Necesitan al Señor. And I didn't even know what was going on. Y yo ni siquiera sabía qué estaba pasando. I was angry. Estaba enojado. Frustrated. Frustrado. Tired. Cansado. I thought I was in a good place that morning, but. Pensé que esa mañana estaba todo excelente. And so I'm afraid some of my comments. Así es de que temo que alguno de mis comentarios. Came through with me. Pasaron más como que estaba yo de malas. And my whole purpose for the sermon last week. Pero mi propósito para el sermón de la semana pasada. Was to try to get you to want to love God. Era tratar de que acercarlos más a que amen a Dios. And if I get in the way, that's not going to happen. Y si yo me meto en el camino, eso no va a pasar. So, I covet your prayers. Así es de que vine con oración. I pray earnestly every day. Oré diariamente con mucho esmero. And especially on Sunday mornings. Y especialmente los domingos por la mañana. That I will get out of the way. Que yo no me entremeta. So God can speak through me. Para que Dios pueda hablar a través de mí. I don't generally feel overwhelmed. Generalmente no me siento muy ansioso. Or that I'm struggling in life. O que tengo dificultades en la vida. But just to share. Pero para compartir. Most of you know I'm also running another company right now. La mayoría de ustedes saben que ahorita también estoy en el liderazgo de otra compañía. And leading the church. Y estoy en el liderazgo de la iglesia. So my plate is very full. Así es de que estoy muy ocupado. And I'm okay with that. Y estoy bien con eso. I'm actually really okay with that. Estoy muy bien con eso. Because I see the Lord doing so much. Porque veo que el Señor está haciendo muchas cosas. And I generally like being busy. Y generalmente me gusta estar ocupado. But sometimes in that busyness. Pero a veces en toda esa ocupación. I know Andy gets in the driver's seat. Yo sé que Andy se pone a manejar.
And when Andy's in the driver's seat, y cuando Andy está conduciendo, it's about efficiency. Todo lo veo por eficacia. It's about just get it done. De tratar de completar todo. It's like I see the goal, veo la meta, and I'm running hard, y estoy corriendo, don't get in my way. No se me entremetan. Probably none of you can relate. Probablemente ustedes no se relacionan con eso. And so, when I see obstacles, así es de que cuando veo obstáculos, sometimes they look at like people. A veces veo como gente. And so I say things to people in ways that are not good. Y puedo decirle a gente cosas que no son buenas. I'm abrupt. Soy muy brusco. I'm not sensitive to what might be going on to the, with the person. O no tengo sensibilidad en lo que esté pasando con la persona. Because in my mind, porque en mi mente, it's all about getting the job done. Se trata de completar algo. And so as I listened to the sermon last week, así es de que mientras escuchaba el sermón de la semana pasada, I heard that coming through. Escuché eso. I heard me being frustrated with you all. Escuché que yo estaba frustrado con ustedes. As Andy. Como Andy. And that was wrong. Y eso estuvo mal. So I ask you to forgive me. Así es de que les pido perdón. We need the Lord. Necesitamos al Señor. You don't need me. No me necesitan a mí. I'm just a vessel. Yo solo soy un pasaje. He's given me gifts. Él me ha dado dones. And abilities. Y habilidades. To serve you. Para servirles a ustedes. That's my job. Ese es mi trabajo. Is to serve you. Servirles. Is to serve the Lord first. Servir al Señor primero. But to serve you on behalf of the Lord. Pero servirles a ustedes en el lugar del Señor. So I apologize. Así es de que les pido perdón. And we're going to try to take another look at that same subject today. Y vamos a tratar de ver un poquito más este mismo tema. Hopefully with a different spirit. Espero que con un diferente espíritu. All right. David said in Psalm 63. David dijo en Salmo 63. Verse 1. Versículo 1. You, God, tu Dios, are my God. Eres mi Dios. Earnestly I seek you. Te busco fervientemente. I thirst for you. Tengo sed de ti. My whole being longs for you. Todo mi ser anhela, te anhela. In a dry and parched land. En una tierra seca y reseca. Where there is no water. Donde no hay agua. I have seen you in the sanctuary. Te he visto en el santuario. And beheld your power and your glory. Y he visto tu poder y tu gloria. And because your love is better than life. Porque tu amor es mejor que la vida. My lips will glorify you. Mis labios te glorificarán. I will praise you as long as I live. Te alabaré mientras viva. And in your name I will lift up my hands. Y en tu nombre alzaré mis manos. Wow. What words. Qué hermosas palabras. Was David just writing a beautiful song? ¿Esto lo escribió David simplemente por hacer una bonita canción? Or was that like his real heart? ¿O era verdaderamente lo que existía en su corazón? Last week we referred to the story in 2 Samuel verse, chapter 6. La semana pasada nos referimos a la historia de 2 de Samuel capítulo 6. Where David is bringing the ark back into Jerusalem. Donde David está trayendo la arca de nuevo a Jerusalén. And he's so excited. Y está tan emocionado. That he gets a little crazy. Que parece un poco loco. Starts dancing in the streets. Empieza a bailar en las calles. And I don't know if his clothes fell off. Y no sé si se cayeron sus ropas. Or if he took them off because it was getting hot. O él se quitó la ropa porque estaba muy caliente. But all he had was basically his underwear. Pero básicamente solo quedaba con su ropa interior. And dancing in the streets. Bailando por las calles. And his wife had a real problem with that. Y su esposa tuvo un gran problema con eso. As I'm sure most wives would. Como estoy seguro que la mayoría de las esposas tendrían. And so, you know, the question that I want us to look at.
Y la pregunta en la que quiero que nos enfoquemos. I mean, there's all kinds of lessons in that story, and I. Hay muchas lecciones en esa historia, estoy seguro. And I encourage you to go and read it. Y los animo que vayan a leerla. But the question I would invite you to ask. Pero la pregunta que les invito a que piensen. Is why. Es por qué. Why would David do that? ¿Por qué haría eso David? Why would he get that excited? ¿Por qué estuviera tan emocionado? To lose control. Que perdiera todo control. To act foolishly. Y comenzar a actuar como un tonto. To be undignified. No tener esa dignidad. What got in him? ¿Qué se le metió? Well, we can answer that with our, you know, our spiritual minds. Y podemos responder eso con nuestras mentes espirituales. And then we can say, oh, for David, we can say, well, it was the Lord. Y para David podemos decir, pues es obvio, fue el Señor. But what about me? ¿Pero qué tal yo? Would I do that? ¿Yo haría eso? If the Lord moved me to do that, si el Señor me moviera a hacer todo eso, would I do that? ¿Lo haría? Or would I begin to think more about my dignity? ¿O me pondría a pensar más sobre mi dignidad? Than worshiping the Lord. Y no enfocarme en adorar al Señor. And so, yes, I do want to challenge you. Así es de que sí los quiero retar. But we all have barriers. Todos tenemos barreras. To the Lord. Con el Señor. We all have things that we probably wouldn't do. Todos tenemos cosas que probablemente no haríamos. Things that we think would be foolish. Cosas que pensamos que serían tonterías. And a good question to ask is, y una buena pregunta que podemos hacer, you know, do we think we know more than God? Es, ¿pensamos que sabemos más que Dios? And what is God to me? ¿Y qué significa Dios para mí? Because this whole the whole thing that we're talking about, porque todo este tema del que estamos hablando, is this first thing of discipleship. Es el primer paso en el discipulado. That we as Christians say we're about. Que nosotros como cristianos decimos que es nuestra meta. Right? You all know the context that we're talking about right now? ¿Saben al contexto en el que estoy, al que me refiero? That we are seeking to worship God. Que estamos buscando alabar a Dios. And we have read and discovered, y hemos leído y descubierto, over and over, yes, una y otra vez, sí, that we are the worship. Que nosotros somos la adoración. That we are to present our bodies as a living sacrifice to God. Que debemos presentar nuestros cuerpos como ese sacrificio vivo a Dios. And that is our reasonable, y ese es nuestro razonable, not unreasonable, no irracional, not wacko, no como tontería, but our reasonable, pero nuestra racional, and proper worship. Y propio culto. To present our whole bodies to God as a living sacrifice. Que presentemos nuestros cuerpos completos a Dios como sacrificio vivo. And so, as a church, así es de que como iglesia, wanting to be biblically based, queriendo ser basados en la Biblia, wanting to be obedient, queriendo ser obedientes, faithful, fieles, genuine, genuinos, we've said, yes, this is the first thing. Hemos dicho, sí, este es el primer paso. But if you're like me, pero si son como yo, and you look honestly in the mirror, y verdaderamente se examinan en el espejo, you can see that there's always more. Pueden ver que siempre hay más. There's always more that you can do. Siempre hay más que puedes hacer. Can you ever love God too much? ¿Alguna vez podrías amar a Dios mucho? ¿Demasiado? Yeah, most of us are shaking our heads. We answer no. La mayoría de nosotros estamos diciendo no. But what if he asks us to do something we don't want to do? Pero qué tal si nos pide que hagamos algo que no queremos hacer? That's when you're going to find out whether you can love God too much. Ahí es cuando te vas a dar cuenta si puedes amar a Dios mucho o no. In your own heart, right? En tu propio corazón. Because as soon as you say no, I'm not doing that. Porque en cuanto tú digas no, no voy a hacer eso. What you're really saying is, lo que verdaderamente estás diciendo, no, that's loving you too much. Es, eso es amarte demasiado. And we all have it, so. Y todos lo tenemos. Again, I'm not saying that I'm different than you. Nuevamente, yo no me diferencio de ustedes. That we are commanded, yes. Todos somos mandados, sí. But I'd rather you say,
invited. Pero prefiero que digamos somos invitados. Right? Revelation 3:20. Apocalipsis 3:20. Behold. Escucha. Look. Mira. I'm standing at the door. Estoy en la puerta. If anybody opens the door, si cualquiera que abra la puerta, I will come in. Entraré. And sup with him. Y sentarme con él. Have fellowship. Tener compañerismo. Be intimate. Estar con ellos. Right? Live with. Vivir con ellos. He told us that in John 14. Él nos dijo eso en Juan 14. The Father and I, el Padre y yo, through the Spirit, a través del Espíritu, will come and make our home with you. Llegaremos y moraremos con ustedes. So we are invited. Así es que se nos es invitado. To invite. Que invitemos. The King of Kings, al Rey de Reyes, the Lord of Glory himself, de señores mismo, into our hearts, a nuestros corazones, our lives, a nuestras vidas, the church, a la iglesia, everything, en todo aspecto, if we will. Si podemos. And so we're looking at this first piece of discipleship. Así es de que estamos viendo esta primera pieza de discipulado, to try to understand, para tratar de entender, how can we do it better? ¿Cómo podemos hacerlo mejor? That's the whole point here. Ese es el único punto aquí. And every one of us, y cada uno de nosotros, has room for growth. Tiene, espacio para crecer. Amen? Amen. Can we agree with that? ¿Podemos estar de acuerdo con eso? Okay. So, when I look at David, así es de que cuando yo veo a David, he had lots of faults. Y él tenía muchas fallas. And I'm so grateful that the Bible characters had faults. Y estoy tan agradecido que los personajes bíblicos tuvieron fallas. Because it would be really hard to read otherwise. Porque sería muy difícil leerla si no. But, yeah, thank you. Because I know my faults. Porque yo conozco mis fallas. But yet, God was in them, right? Y aún así, Dios estaba con ellos. Living and working and breathing through them. Viviendo, trabajando, respirando a través de ellos. Accomplishing his purposes. Logrando sus propósitos. Speaking his words. Hablando sus palabras. Right? Communicating to his people. Comunicándose con su gente. And so, this story of David. Así es de que esta historia de David. And his whole life. Y toda su vida. Is the story of a man who poured himself out to God. Es la historia de un hombre que vertía todo su ser con Dios. Not perfectly, for sure. No en una manera perfecta. Not all the time, for sure. No todo el tiempo, obvio. Right? But that was his heart. Pero ese era su corazón. He was a man after God's heart. Era un hombre que tenía un corazón en las cosas de Dios. He sought the Lord. Él buscaba al Señor. There's another man. Hay otro hombre. In the New Testament. En el Nuevo Testamento. Who did the same thing. Quien hacía la misma cosa. Actually, quite a few. Oh, bueno, muchos. But I want to direct our attention to what Paul says in Philippians chapter 3. Pero quiero dirigir mi atención a lo que dijo Pablo en Filipenses 3. Again, what we're looking for is we're looking for like clues. Nuevamente lo que estamos buscando aquí son pistas. Help. Ayuda. Like, okay, God, I want to follow you. Dios, quiero seguirte. Remember, discipleship is apprenticeship. Recuerden, el discipulado es ser un aprendiz. And so what we're doing here, así es de que lo que estamos haciendo aquí, is we're looking at the lives of the previous masters. Es viendo las vidas de los previos maestros. Yes, Jesus was the master. Sí, Jesús era el maestro. But these other men were masters under Jesus. Pero estos otros hombres fueron aprendices bajo Jesús. Who had learned to walk with Jesus in such a way that we should follow them as well as following Jesus. Quienes aprendieron a seguir a Jesús de tal manera que nosotros podemos aprender de ellos, like, y de Jesús cómo seguirlo. Like something in their lives. Como algo en sus vidas. Is an example for us to follow. Es un ejemplo que podemos seguir. Right? And I would say that all of them. Y yo diría que todos ellos. Have in common. Tienen lo que tienen en común. This whole idea of a life laid down in full surrender. Esta vida entregada completamente rendida. In pursuit of God. Buscando a Dios. Let's read what Paul says in Philippians chapter 3, verses 7 to 14. Y leamos ahora en Filipenses 3, 7 al 14, lo que tiene que decir Pablo. So, up to verse 7. Así es de que llegando al versículo 7. Paul is talking about all of his accomplishments. Pablo estaba hablando sobre todos sus logros. All of his pedigree. Todos sus certificados. How he got to be one of the youngest members of the Sanhedrin ever. Cómo llegó a ser uno de los maestros más jóvenes en todo el mundo. I mean, Paul was a hot shot.
Pablo era aún muy especial. He was a rising star. Era una estrella que subía y subía. In the Jewish community. En la comunidad judía. And so he's reflecting on that. Así es de que él reflejaba en esto. This is what he says. Y nos dice esto. Whatever were gains to me for all that. Pero todo lo que fue para mi ganancia en todo eso. Whatever that was worth. Todo lo que valía eso. Whatever good it gave me. Cualquier bien que eso me daba. I consider it loss for the sake of Christ. Ahora lo considero pérdida por causa de Cristo. What is more. Es más. I consider everything a loss. Lo considero todo como pérdida. Because of the surpassing worth of knowing Christ Jesus my Lord. A causa del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Wow. I read that and I'm like cut to the heart. Leo eso y me impacta grandemente. Is that how I feel? ¿Acaso así yo me siento? I consider everything a loss because of the surpassing worth of knowing Christ Jesus my Lord. Considero todo en mi vida una pérdida porque es mucho más, tiene mucho más valor tener a Cristo como mi Señor. Surpassing worth. El valor lo sobrepasa. What does that mean? ¿Qué significa eso? Worth more than anything else. Vale más que cualquier otra cosa. It surpasses everything else. Sobrepasa cualquier otra cosa. Nothing else comes close to this Jesus. Nada más se acerca a esto, a Jesús. I'd lose everything for Jesus. Perdería todo por Jesús. Is what Paul's saying. Es lo que está diciendo Pablo. He goes even further. Y continúa. For whose sake I have lost all things. Por quien lo he perdido todo. Says, he goes on, I consider them garbage. Y sigue diciendo, los considero basura. Garbage. Basura. So it's worse than no value. Así es de que es aún peor que si no tuviera valor. It's garbage. Es basura. Like the comparison is so great. La comparación es tan grande. Christ here. Cristo aquí. Everything here, else here. Todo lo demás aquí. This is garbage. Esto es basura. That I may gain Christ. Que para ganar a Cristo. It's a hard word to live up to. Es una estatus muy alto para poder alcanzar. He goes on to say a little bit about the why. Y continúa explicando un poquito del por qué. I'm going to translate a little bit here in this next phrase. Y voy a traducirlo un poquito aquí en esta próxima frase. So that I can be found in him. Y ser hallado en él. Right? Not having a righteousness of my own that comes from the law. No teniendo mi propia de la ley. But that which is through faith in Christ. Sino la que es por la fe en Cristo. The righteousness that comes from God on the basis of faith. La justicia que viene de Dios sobre la base de la fe. See, what Paul realized. Lo que se dio cuenta Pablo. Is that all that other stuff. Es que todas esas otras cosas. All of his accomplishments. Todos sus logros. His pedigree. Sus grados. His advancement, through, you know, like being young and being advanced in the Sanhedrin and the law. Con todo lo que avanzó, sus estatus sociales en la ley. He realized that was going to get him this. Se dio cuenta que eso le podía lograr esto cosa. Human acclaim. Sí, que le fuera conocido por los humanos. Self-satisfaction. Que estuviera satisfecho él en sí mismo. But compared to eternity. Pero comparado con la eternidad. Compared to everything else. Comparado con todo lo demás. It is garbage. Es pura basura. You see, Paul decided. Pablo decidió, well, he saw by faith. O él vio por fe, yeah, he was knocked off a donkey to get it to happen. Sí, lo tumbaron de un burro para que se diera cuenta. So he's real too, right? Así es de que es real también. But he realized, pero se dio cuenta, I'm trying to do all this stuff. Estoy tratando de hacer todo esto. All this work. Todo este trabajo. Like I'm working so hard to get something. Estoy trabajando tan duro. What para is it? Lograr algo. ¿Qué es? Status. Estatus. Maybe like some crown in eternity, he thought. Quizá una corona en la eternidad es lo que pensaba. But he realized. Pero se dio cuenta. That wasn't actually going to get him anything. Que eso no lo iba a lograr nada. But that in Christ. Pero que en Cristo. What he found. Lo que encontró. Is complete righteousness. Era
esa justicia completa. Forgiveness of sins. Perdón de pecados. Freedom in God. Libertad en Dios. Not based on his own works. No basado en sus propias obras. But based on Jesus. Pero basado en Jesús. And when you discover that, y cuando tú te das cuenta de eso, and you can let go of all the work y puedes soltar todas esas obras that you are trying to do, que estás tratando de hacer, I mean, I remember wearing myself out to be spiritual. Yo recuerdo que me cansaba, me agotaba tratando de ser espiritual. Man, I was a good church boy. Y sí, yo era un buen niñito de iglesia. You know, I started preaching when I was 13. Comencé a predicar cuando tenía 13 años. I was the leader of the youth group. Era líder en el grupo de jóvenes. I was the chaplain of our boarding school and high school. Y yo estaba encargado de nuestros jóvenes en mi preparatoria. I've got a pedigree that could kind of compare to Paul's. Y yo tenía esas calificaciones que estarían casi como las de Pablo. But you know what? Pero ¿saben qué? It was stressful. Estaba estresante. Because when you have to keep up the good look, porque cuando tienes que seguir con esa imagen, because your righteousness depends on that, porque tu justicia depende de que te veas bien, it's exhausting. Es muy cansado. There's no freedom. No hay libertad en eso. Took me longer than it took Paul. Me tomó mucho más tiempo que le tomó a Pablo. Of course, I wasn't knocked off a donkey. Bueno, y mi excusa es que no me tumbaron de un burro. Thanks, Cody. I appreciate that. You're so gracious. Thank you. You see, so Paul saw something in Christ. Así es de que nos damos cuenta que Pablo vio algo en Cristo. What did he see? ¿Qué vio? He saw a Savior. Él vio un Salvador. A Redeemer. Un Redentor. His Lord. Su Señor. I'd rather have that. Yo prefiero tener eso. I'd rather have Jesus. Prefiero tener a Jesús. Than silver or gold. Que ese oro o plata. Etc. Verse 10. Versículo 10. I want to know Christ. Quiero conocer a Cristo. Period. Yes, to know the power of his resurrection. Sí, conocer el poder de su resurrección. And participation in his sufferings. Y participar en sus sufrimientos. Oh my gosh, I could preach a whole sermon on that one. Aquí pudiera predicar un sermón incompleto. You will not know Jesus. No vas a conocer a Jesús. In a life of pleasure and ease. En una vida de placer y de vida cómoda. You will not know Jesus in a life lived for yourself. No vas a conocer a Jesús si estás viviendo la vida para ti mismo. You will have fellowship with Jesus. Vas a tener compañerismo con Jesús. Participation. Vas a participar. In him. En él. When you join him. Cuando te unas a él. With what he's doing in the world. En lo que está haciendo en el mundo. Not to earn his favor. No para que te ganes su. But because you already have it. Pero porque ya lo tienes. Because you love him. Porque lo amas. Because of what he's done. Por lo que él ha hecho. Right? Becoming like him in his death. A convirtiéndonos como él en su muerte. And so somehow. Y de alguna manera. Speaking of the mystery. Hablando del misterio. Attaining to the resurrection from the dead. Conocer el poder de su resurrección. So now, again, to help us all have some hope here. Así es de que para ayudarnos a que todos tengamos esperanza. Paul admits. Pablo admite, not that I have already obtained all this. No es que ya haya alcanzado todo esto. Right? So he's putting it out there, what he's wanting, what he's seeking. Él nos está diciendo todo lo que busca, lo que quiere. This is my new framework. Pero esta es mi nueva referencia. My works are garbage. Mis obras son basura. Jesus is everything. Jesús lo all es I todo. Want is him. Lo único que quiero es él. That's what my heart wants and longs for. Eso es lo que busca y anhela mi corazón. But I'm not there yet. Pero no lo he alcanzado. Nor have I already obtained this goal. Ni que haya ya llegado a mi meta. But I press on. Sino que prosigo. To take hold. Para asirme. Of that for which Christ Jesus took hold of me. De aquello para lo cual Cristo Jesús se apoderó de mí. God has a plan for all of us. Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Every one of us. Para todos. Individually. Como individuos. And all of us together. Y todos juntos.
Brothers and sisters, hermanos y hermanas, I do not consider myself yet to have taken hold of it. Todavía no me considero que ya me haya apoderado de ella. But one thing I do. Pero una cosa hago. This is the one thing. Esta es la una cosa. As a result of everything I've told you, como resultado de todo lo que les he this dicho, is the one thing. Esta es una cosa hago. Forgetting that which is behind. Olvidando lo que queda atrás. Whatever happened yesterday is yesterday. Lo que ya pasó ayer, pasó ayer. You can't change yesterday. No puedes cambiar el pasado. Can I get an amen on that one? Amen. Like we all need to hear that. Todos debemos de escuchar esto. Oh my God, do we all need to hear that? Todos debemos de poner atención a eso. We have so many of us trying to fix what we see in the rearview mirror. Todos queremos arreglar lo que vemos ya en el retrovisor. You cannot fix what has already gone behind you. No puedes cambiar lo que ya sucedió. That's why we need Jesus. Por eso es que necesitamos a Jesús. That's why we should fall down in love and adoration to him. Por eso debemos arrodillarnos ante él en adoración. Because he forgives the past. Porque él perdona el pasado. Every sin. Todo pecado. Every mistake. Todo error. Every bad word. Toda palabra mala. Every evil thought. Todo pensamiento malo. Gets washed away by the blood of Jesus. Es limpiado por la sangre de Jesús. Amen. Amen. Yeah, so we forget what's behind. Así es de que se nos olvida lo que está atrás. From the perspective of any guilt del punto de vista que or ya no shame, culpa o avergüenza, because the enemy is constantly in our heads trying to tell us how bad we are. Porque el enemigo constantemente está en nuestra cabeza tratando de decirnos qué malvados somos. And we are. Y lo somos. But we are loved by God. Pero somos amados por Dios. Come unto me. Dice, vengan a mí. All you who are weary and heavy laden. Todos que están cansados y abatidos. And I will give you rest. Y les daré descanso. Anybody heavy, laden, weary? ¿Alguien está cansado, abatido últimamente? Anybody tired of living for your own glory? ¿Alguien cansado de tratar de vivir por tu propia gloria? Trying to carry all those burdens on your back by yourself? ¿Tratando de llevar tu carga tú solo? Jesus says, come to me. Jesús te dice, ven a mí. So with Paul, así es de que con Pablo, we forget what is behind, nos olvidamos de lo que queda atrás, and we strain toward what is ahead. Y alcanzamos a lo que está por delante. This is discipleship. Esto es el discipulado. This is what I'm talking about. De esto he estado hablando. It's not going to happen casually. No va a pasar inmediatamente. God doesn't wave a magic wand. Y Dios no tiene una varita mágica para completar. We have to enter in. Necesitamos nosotros entrar. He opens wide the door for us. Él abre muy bien las puertas para nosotros. Or to be more biblically correct. O para ser más correcto bíblicamente. As I said already. Como dije anteriormente. He stands at the door and knocks. Él está en la puerta tocando. But we have to open the door. Pero nosotros tenemos que abrir la puerta. We have to intentionally communicate with him. Tenemos que tener un propósito y comunicarnos con él. To pursue that relationship. Buscar esa relación. And I keep repeating this theme in these sermons. Y yo sigo repitiendo este tema en los sermones. And God help me to do it right. Y Dios ayúdame a hacerlo bien. Because we all so desperately need it. Porque todos desesperadamente lo necesitamos. You see, we've got 4 more points on our discipleship sheet. Tenemos 4 puntos más en nuestra página de discipulado. But there's no point going below this one. Pero no hay punto que sigamos si no entendemos este. If we don't start here and get this one established. Si no entendemos esto y lo establecemos. Does that make sense? ¿Tiene sentido? Because if I go from here to the next one. Porque si voy de este punto al siguiente. And the next one. Y al siguiente. And the next one. Y al siguiente. Then all I'm going to do is start stacking a bunch of shoulds on my shoulder. Entonces lo único que voy a hacer es voy a tener una lista de debería. Then I'm going to be back to where Paul was. Y voy a regresar donde estaba Pablo. And where Andy was. Y donde estaba Andy. Trying to make it happen. Tratando de nomás lograr metas. But if I'm walking in Christ. Pero si yo camino en Cristo. Fellowship with him. Estoy en esa comunión con él. His yoke is easy. Su yugo es ligero. And his burden is light. Y su carga es ligera. Because he's carrying it with me. Porque él está cargando conmigo. I'm not doing it on my own. No lo estoy tratando de hacer yo solo. I press on toward the goal. Prosigo hacia la meta. To win that prize. Para ganar el premio. For which God has called me heavenward in Christ Jesus.
para el cual Dios me ha llamado al cielo en Cristo Jesús. So when I read that from Paul, así es de que cuando leo esto de Pablo, and I read David's story, y leo la historia de David, I'm like, wow. Me quedo impresionado. Like, capture my heart, God. Captura mi corazón, Dios. Capture my heart. Captura mi corazón. You see, we're not trying to love God. No estamos tratando de amar a Dios. So that he loves us. Para que nos ame de regreso. Although I think some of us think that way. Aunque a veces creo que pensamos de esa manera. I know I have. Yo sé que lo he hecho. And you know how that shows up? ¿Y sabes cómo se ve eso? Well, if I do this, and this right, si yo hago esto y esto correcto, if I do this thing that I know God wants me to do, si hago esta cosa que sé que Dios quiere que haga, then what? ¿Entonces qué? Then maybe he'll be nice to me. Oh, entonces él va a ser bueno conmigo. Maybe he'll answer my prayers. Quizá va a responder mis oraciones. Get me that raise. Y me van a dar ese aumento. Get me whatever. You fill in the blank. Me den cualquier cosa. Ustedes llenen el blanco. What are we doing? ¿Qué estamos haciendo? We're basically saying, I'll love you, God. Básicamente estamos diciendo, okay, sí, Dios, te amo, so I can get your love back. Para que yo pueda sentir tu amor, entre comillas, de regreso. That's not love. Eso no es amor. In either direction. En cualquier dirección. Right? We know that? ¿Sabemos esto? Right? That's not love. Eso no es amor. That's an exchange. That's a business deal. Ese es un intercambio de negocios. It's not love. No es amor. Jeremiah 31:3. Hear the word of the Lord. Con amor eterno te he amado. I have loved you with an everlasting love. Con amor eterno te he amado. I have drawn you with unfailing kindness. Te he atraído con una bondad inagotable. This is what God says to you. Es lo que te dice Dios a ti. I have loved you with an everlasting love. Con amor eterno te he amado. I have drawn you with unfailing kindness. Te he atraído con una bondad inagotable. We will never be able to say. Nunca vamos a poder decir. But God, you didn't. Pero Dios, no lo hiciste. Whatever, fill in the blank. Y cualquier cosa que, excusa que pongamos. You know what I'm saying? ¿Saben a lo que me refiero? We'll never be able to say you didn't love me enough. Nunca podremos decirle, no me amaste suficiente. For God so loved the world. Porque Dios de tal manera amó al mundo. That he gave his only begotten son. Que entregó a su hijo unigénito. What more could he give? ¿Qué más prueba de amor? Isaiah, speaking prophetically. Isaías hablando proféticamente. As Jesus in Isaiah 49:16. Como Jesús en Isaías 49:16. Trying to communicate his love to the Jews. Tratando de pasar su amor a los judíos. As if. Como si. Isaiah saw Jesus. Isaías viera a Jesús. He says to Isaiah, le dice a Isaías, to pass on to the Jews, que pase a los judíos, see, mira, like look, como ve, I have engraved you on the palms of my hand. Te he grabado en las palmas de mis manos. Wow. We know what that was a picture of, right? Sabemos a qué es esa imagen. The fact that Jesus will forever have holes in his hands. El hecho de que para siempre Jesús va a tener hoyos en sus manos. I have engraven you on the palms of my hands. Te he grabado en las palmas de mis manos. So what do we need? Es lo que necesitamos. How do we fall in love with the Lord? ¿Cómo nos enamoramos del Señor? How do we stay in love with the Lord? ¿Cómo permanecemos en amor con el Señor? We have to see him. Tenemos que verlo. We have to know him. Tenemos que conocerlo. We have to seek him. Tenemos que buscarlo. And yes, I've been saying this week after week. Y sí, lo he dicho semana tras semana. Because, see, we can't change ourselves. Porque nosotros no nos podemos cambiar a nosotros mismos. I don't know if you figured that out yet. Yo no sé si ya te has dado cuenta de eso. But I can't change me. Pero yo no puedo cambiarme a mí. The best that I can do, lo mejor que puedo hacer, is to cooperate with God. Es cooperar con Dios. Is to confess my sins. Es confesar mis pecados.
As John tells us in John 1:9, 1 John 1:9. Como nos dice Juan en Primera de Juan 1:9. If we confess our sins, si confesamos nuestros pecados, what? ¿Qué? He is faithful. Es fiel. And just. Y justo. To forgive us our sins. De perdonarnos nuestros pecados. And what? ¿Y qué? Cleanse us. Limpiarnos. From all our unrighteousness. De toda nuestra inequidad. We step into the shower. Nosotros vamos a la ducha. He gets the brush and the soap out. Él se pone a tallarnos. We yield. Nosotros nos entregamos. We confess. Confesamos. What does that mean? ¿Qué significa eso? That word actually means agree. Esa palabra significa estar de acuerdo. With the other person's perspective. Con el otro punto de vista de la otra persona. I agree with what you see in me, God. Yo estoy de acuerdo con lo que tú ves en mí, Señor. I don't hold my opinion of me separately from yours. Yo no mantengo mi opinión de mí mismo separada a la tuya. Your word is reality to me. Tu palabra es mi realidad. So help me see myself as I really am. Así es de que ayúdame a verme de la not as I think I am. Soy, no como creo que soy. Not as I hope I am. No como espero que soy. Or who I want others to see me to be. O quien quiero que me vean los otros como soy. But as I really am. Pero como verdaderamente soy. And show me what I need to do. Y enséñame lo que necesito hacer. David in Psalms 25. David en Salmos 25. Show me your ways. Enséñame tus heridas. Teach me your paths. Enséñame tus caminos. Guide me in your truth. Guíame en tus verdades. And teach me your ways. Y enséñame tus caminos. You see him pleading. Estoy rogando. Over and over through the Psalms. Una y otra vez a través de los Salmos. Recognizing that God is his teacher. Reconociendo que Dios es su maestro. And then in Psalms 27. Y después en Salmos 27. We have these wonderful words that we probably have all heard before. Tenemos estas palabras maravillosas que quizá hemos escuchado todos. One thing I ask from you, Lord. Una cosa que pido de ti, Señor. Just one thing. Solamente una cosa. This only do I seek. Solamente esto busco. That I may dwell. Que pueda morar. In the house of the Lord. En la casa del Señor. All the days of my life. Todos los días de mi vida. To what? ¿Para qué? To gaze on the beauty of the Lord. Para ver la belleza del Señor. And to seek him in his temple. Y buscarlo en su templo. You see, worshiping God, el alabar a Dios, and being in his presence, y estar en su presencia, should be our number one joy. Debe de ser nuestro mayor gozo. And I know that that's hard to, like, get these rocket ships off the ground. Y yo sé que es difícil despegar con esta idea. If you know what I mean. Si saben a lo que me refiero. Like gravity. La gravedad. All the earth's cares, the cares of this world. Todos esos, cosas de la tierra, are that gravity that holds the rocket ships to the earth. Son como esa gravedad que nos deja en el piso, no nos deja despegar. And so, like, this stuff that David's talking about, así es de que todas estas cosas de las que habla David, feels otherworldly. Se siente como algo de otro planeta. And it is. Y lo es. But guess what? Pero ¿saben qué? We're actually meant to dwell in the heavenlies. Se supone que tenemos que morar en el cielo. Do you know that? ¿Sabían eso? Like, at least half your body should be up there. Por lo menos mitad de su cuerpo debe de estar allá. That's where we're meant to dwell. Ahí se supone que debemos de morar. Did you know that we've actually been seated with Christ in the heavenly realms? ¿Sabían que hemos sido mandados con Cristo al cielo? And so, loving God, así es de que el amar a Dios, is the fuel, es ese, esa gasolina, to lift these human rockets off para the ground. Levantar estos, cohetes humanos del piso, so we can get into his presence. Para que podamos acercarnos a su presencia. And we do that through worship. Y hacemos esto a través de la adoración. We get that when we see God. Recibimos eso cuando vemos a Dios. You see, David has seen God. David ha visto a Dios. We don't know what that form that took. No sabemos de qué manera eso ocurrió. We're never told that he had visions. Nunca se nos dijo que tuvo visiones. But his intimate relationship with God was so real. Pero su relación íntima con Dios era tan poderosa. That he describes it this way. Que él lo describe de esta manera. That he can see himself. Él puede verse a sí mismo. Dwelling in the house of the Lord. Morando en la casa del Señor. Gazing on the beauty of God. Contemplando la belleza de Dios. For eternity. Por toda la eternidad. Elsewhere he says, better is one day in your courts. En otras veces dice, es mejor un día en tu corte. Than 1,000 elsewhere. Que mil en otro lado. Is that true for us? ¿Eso es verdadero para nosotros? Again, without shame, without guilt. Sin pena y sin culpa. Just a look in the mirror. Vernos en el espejo. Is that true for me?
¿Es verdadero eso para mí? If not, what am I doing about that? Si no, ¿en qué estás pensando entonces? Again, do I want my life based on reality? ¿Quiero mi vida basada en la realidad? The reality of God? La realidad de Dios? And my love for Him? ¿Y mi amor por Él? Or is my love, is my life based on something down here? ¿O está basada mi vida en algo aquí? Let's take a quick look at another story. Y veamos otra historia rápidamente. About another man. Sobre otro hombre. Who had an encounter with God. Quien tuvo un encuentro con Dios. This man saw God. Este hombre through vio a vision, Dios. Through a vision. A través de una visión. Isaiah. Como si. In the sixth chapter of his book. En el sexto capítulo de su libro. He records this experience. Y nos da esta experiencia. In the year King Isaiah died. Isaías, en el año que murió el rey Usías. I saw the Lord. Vi al Señor. High and exalted. Alto y exaltado. Seated on a throne. Sentado en un trono. And the train of his robe. Y la cola de su manto. Filled the temple. Llenaba el templo. Above him were seraphim. Encima de él habían serafines. Each with six wings. Cada uno con seis alas. With two wings they covered their faces. Con dos alas se cubrían el rostro. With two they covered their feet. Con dos se cubrían los pies. And with two they were flying. Y con dos volaban. And they were calling to one another. Y se llamaban unos a otros. Holy, holy, holy is the Lord God Almighty. Santo, santo, santo es el Señor Todopoderoso. The whole earth is filled with His glory. Toda la tierra está llena de su gloria. At the sound of their voices, the doorposts and the threshold shook, and the temple was filled with smoke. Al oír sus voces, los postes de las puertas y los umbrales temblaron. Now Isaiah's response. Y ahora la respuesta de Isaías. Woe to me. Ay de mí. Oh my goodness. Ay Dios mío. I am ruined. Estoy arruinado. I am a man of unclean lips. Porque soy un hombre de labios impuros. And I live among a people of unclean lips. Y vivo en medio de un pueblo de labios impuros. And my eyes have seen the King. Y mis ojos han visto al Rey. The Lord of Glory. Al Señor Todopoderoso. I am undone. Estoy acabado. That's what happens. Eso es lo que ocurrió. When we have an encounter with God. Lo que ocurre cuando tenemos un encuentro con Dios. We see ourselves rightly. Nos vemos a nosotros de la manera correcta. There's no pretense. No hay pretexto. You know, we're not, there's nothing in between to protect us. No hay nada protegiéndonos. We're just naked before Him. Simplemente estamos desnudos ante Él. All of our faults. Todas nuestras culpas. Everything is transparent. Todo es transparente. You are fully known in that moment. Que eres conocido completamente en ese momento. And that's the way it's going to be one day. Y es de la manera que va a ser algún día. We see we don't have to wait to that day. Pero no tenemos que esperar hasta ese that's día. That's the good news, amen? Esas son las buenas noticias. Is that we can now boldly enter into the presence of God Himself. Ahora habrá, valorosamente podemos llegar a la presencia de Dios. We can voluntarily have this experience. Voluntariamente podemos tener esa experiencia. We are invited. Somos invitados by the King of Kings, por el Rey de Reyes, the King of Glory, el Rey de Gloria, the Lord God Almighty. El Señor Dios Todopoderoso. We are invited into His presence, se nos invita a su presencia, paved with the blood of Jesus, pagada por la sangre de Jesús, to come before Him, para venir ante Él, to see ourselves as we are, y vernos de la manera que somos, no matter what it looks like. No importa cómo se vea. But that's a picture of hope. Pero esa es una imagen de esperanza. Even though we're cut quick like Isaiah. Aunque inmediatamente se nos describe como Isaías. Whoa, no, God, like, please. Como Dios, por favor, no. I'll burn up if it's just me. Me voy a quemar si solamente soy yo. When we feel that weight, y cuando sentimos ese peso, and we realize the consequences, y nos damos cuenta de las consecuencias, of building a life on our own merits,
que lo que trae si hacemos una vida con nuestro propio mérito. We'll realize the hopelessness of it. Nos vamos a dar cuenta que tonto fue eso. But it just isn't going to earn that many points. Que eso no nos va a ganar puntos. But then again, we hear Jesus. Pero nuevamente escuchamos a Jesús. Come to me. Ven a mí. All you weary and heavy laden. Con todas tus cargas y todo tu cansancio. And I will give you rest. Y te daré descanso. That's why we love him. Por eso es que lo amamos. He's inviting us. Él nos invita. The story goes on. Y continúa la historia. Isaiah is in that position. Isaías está en esa posición. He's down on his knees. Está en sus rodillas. He's saying, God, I don't even know how I'm going to survive this encounter with you. Diciendo, Dios, ni siquiera sé cómo voy a sobrevivir este encuentro contigo. But God sends an angel. Pero entonces envía a Dios un ángel. Touches his lips. Y toca sus labios. And makes him clean. Y los hace limpios. And then he hears God say. Y después escucha a Dios decir. Whom shall I send? ¿A quién enviaré? And who will go for me? ¿Y quién irá por nosotros? And Isaiah, I'm sure, with complete, utter humility and awe. Y yo estoy seguro que Isaías, completamente sorprendido y totalmente humillado, says, dice, the only response I think you could possibly say. La única respuesta que yo creo que puedes decir. Not because you're in the presence of an overwhelmingly powerful God. No porque estás en la presencia de un Dios todopoderoso. But because you have encountered his love. Pero porque has encontrado su amor. Here am I. Simplemente dice, aquí estoy. Send me. Envíame. You've done so much. Has hecho tanto tú. You've given me life. Me has dado vida. You've forgiven my sins. Has perdonado mis pecados. You've provided eternity for me. Has proveído la eternidad para mí. You've provided instruction to live a good life. Me has instruido cómo vivir una vida buena. And to be blessed. Y cómo ser bendecido. What else can I say? Pero qué dice? Send me. Dice, envíame a mí. I'll go anywhere. Voy a ir a cualquier lado. Wherever you want me to go, Lord. A donde quiera que vaya, Señor. Because I'm so in love with you. Porque estoy tan enamorado de ti. All I want to do is follow you. Lo único que quiero hacer es seguirte. Wherever you want to lead me. A donde me quieras llevar. That's what love does. Eso es lo que hace el amor. That's what his love does. Eso es lo que hace su amor. That's what he's inviting us into. A eso nos está invitando. He doesn't want you to come before him so he can give you a spanking. No quiere que él te acudas a él para que te regañe. Tell you how bad you are. Y te diga qué tan malo eres. No, he wants to heal you. Él quiere sanarte. He wants to love on you. Él quiere amarte. He wants to bring peace to your soul. Él quiere traer esa paz a tu alma. All that stuff that's happening behind you. Todas esas cosas que sucedió antes. Your sins, your failures, your mistakes. Tus pecados, fallas, tus errores. We all have them. Todos los tenemos. And they can be so overwhelming. Y pueden ser tan agobiantes. I know mine have been at times. Yo sé que las mías han sido en veces. But he stands there. Pero él está ahí. Come unto me. Ven a mí. All you're weary and heavy. Todos cansados. I'm giving rest. Les voy a dar descanso. But we have to enter in. Pero tenemos que entrar ahí. Caitlin and I are going to sing a song. Y vamos a cantar Caitlin y yo una canción. Just want you to let the Lord in right.